Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonitas Radio. ¿A qué hora? A las 5 y 2 de la tarde. ¿En qué palo es noticia? ¿Qué día? Mire, qué feriado por la ciudadanía americana. No, 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 por la ciudadanía, ciudadanía americana no. Que nosotros celebramos la nuestra siempre. Aquí estamos, a esta hora. Es un día fuerte porque empezó desde ayer en la noche que insistimos en hacer la investigación de unos extremos interesantes que se quedaban al descubierto en esa información que sacudió a Puerto Rico ayer, porque se trajo evidencia, sobre todo documental, en términos de lo que tiene la Comisión Estatal de Elecciones o por lo menos el Contralor Electoral. Walter Vélez, en sus manos desde el 2019 o realmente desde el 2020, porque los informes se van recibiendo y el comisionado, el contralor electoral Walter Vélez, fue recibiendo alguna información de esa que es tan importante revisar que son los gastos de las campañas y cómo los diferentes... Eh, entes electorales, sobre todo los directores de campaña, manejan el asunto. Y parecía que tenía la foto de Walter Vélez, pero se las voy a buscar porque yo creo que es importante que ustedes sepan quién es quién. Pero antes de eso, vamos a decir las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. No se olviden que estamos en Bonita Radio y que en Bonita Radio estamos hoy haciendo el análisis por segunda vez con nueva información de lo que está pasando y que una de las personas que pueden estar trayendo información puntual y que ya refirió a las autoridades federales es esta persona que está aquí, Walter Vélez. Yo hablé con el Contralor Electoral y vamos a hablar un en un momento sobre lo poco que pudimos hablar porque obviamente... El Contralor Electoral está quizás en la posición más difícil, pero más fácil de cara a la transparencia que pide el pueblo de Puerto Rico en estos momentos. Yo dije: compartan, 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 vayan a bonitasradio.net, allí usted puede donar y participar de nuestro proyecto, viendo todos los contenidos, pero sobre todo, si puede donar lo que sea, hágalo. Paypal, tarjetas de crédito, también puede hacerlo a través de de la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil Fundación Periodismo Siglo XXI envíe cheques o giros postales a nombre de la Fundación a esta dirección que tienen en pantalla PMB 284 PO Box 19400 San Juan Puerto Rico 00919-400 no olvide que estamos en todas nuestras redes eh, sociales Instagram Twitter y que nuestros auspiciadores, que deben estar pegados, estoy segura que están pegados hoy, los líderes de esas organizaciones y estos auspiciadores que nos apoyan siempre: Vega Alta Coop, la Cooperativa Abraham Rosa, y también está con nosotros Buen Vecino Café. Y antes de ir a las informaciones que quisiera compartir con ustedes este análisis, pero sobre todo información nueva que tengo sobre lo que está pasando en esa investigación federal, porque ya constaté que en efecto hay una eh, investigación federal en proceso con relación a esta transacción que se dio en medio del verano del 19 con eh, el equipo de campaña y los fondos de la campaña de Ricardo Rosellón Evarez, quien tenía un comité de campaña y estaba transicionando, si la palabra existe, hacia cerrarse, porque, eh, como ustedes saben, habría renunciado el 24 de julio a ser gobernador de Puerto Rico y a las aspiraciones, a las aspiraciones que tenía para convertirse en eh, gobernador de Puerto Rico en el 2020. Y es que hoy... Tenemos la información y es nuestro vecino. Vecino de Buen Vecino Café. Es un gran vecino. El topo Antonio Cabambale está afectado de salud. Tiene 79 años. Y hasta el otro día estábamos allí en Buen Vecino. Hablando del país y como él dice, sentándome aquí a tomarme un café y a leer el periódico. Topo, mejórate. Hoy cumple 54 años de haber. Compuesto para Puerto Rico, eh, ese himno nacional puertorriqueño que eh, es además de, nuestra, de nuestro himno patrio, Verde Luz, es hoy cumple 54 años de haberle escrito. Así es que topo Verde Luz contigo, que la luz te acompañe y estés con nosotros un rato, eh, porque realmente. Es importante que voces como la tuya no se apaguen. Recuerda que siempre estamos listos para darnos el palito y comer arroz, bichuel y bisteja y en Saya. Entonces, si hay un troll, olvídense del troll. Es más, troll. Tengo un mensaje para ti. Quien te mandó. No tenemos ningún problema con que estés. No molestes, eso sí, es importante. Y envía este mensaje. Bonita Radio no se apaga. Podemos tener algunos problemas técnicos a veces porque es parte, pero estamos aquí para llevar la información al país, información veraz y sobre todo los contextos que no se dan en ninguna otra parte. Los vas a escuchar y a ver aquí. Bonita tarde para todos y todas. Gracias a todos los que están por ahí. Está Carmen Negrón, está Sandra García. Nuestros mejores deseos de recuperación al topo. Gracias, Carmen. Naida Camacho, pronta recuperación para el topo. Orgullo boricua. Y Muñiz, ignórenlo. Exacto, olvídate de eso. Rosa Ureña está por ahí también. Saludos, Rosa. Marcol, saludos y olvídate de los troles que aquí vamos a disfrutar y sobre todo vamos a compartir y a conversar sobre lo que tenemos de esa investigación, esa información que sale ayer con relación a lo que pasó en la campaña en esos dos meses, en la campaña de Ricardo Rosselló Nevarez cuando eh, intentaron aparentemente utilizar una corporación eh, que hoy, está, ahora les voy a decir un poco más de la génesis de esa corporación y, y por qué está medio mundo atónito porque nadie, se, nadie sabe de quién estamos hablando Ignoren al torol, dice la doctora Mirel Maquiñones. Josian, saludos desde Nueva York, saludos siempre. Luis Burgo, Ricardo dijo que las expresiones realizadas ayer en Jugando Pelota Dura son falsas y libelosas, siguen cogiendo de hasta lo suyo. Vamos a eso. Ustedes saben, y discutimos esta mañana, y antes de seguir hoy, quiero decirles, mire, lo que nos pasa a las 11 de la mañana es bien bueno para nosotros, es verdad que fue malo para la red, en términos de ustedes, los bonitos y las bonitas que siempre están ahí, porque tuvimos que abandonar de alguna manera eh, la transmisión de la red porque parece que fueron los troles, se metieron y pues, no podíamos subir. Pero bueno, lo más importante es que nosotros no podemos dejar de hacer el programa a esa hora, porque a esa hora, gracias al esfuerzo de Bonita Radio y de la gente que labora aquí entre nosotros, con nosotros, Rodrigo Terogoico, Dania Warhol, eh, Juan Carlos Quintero Herencia, el señor director David Esperón, nosotros tenemos ahora mismo a las 11 de la mañana una reproducción del programa hacia la radio tradicional. Así que lo que hacemos aquí en términos de contenido digital va directamente a la radio tradicional. Y yo he dicho, y para mí es bien importante, que uno de los logros de Bonita Radio ha sido hablarle a la diáspora como le hablamos y que ustedes estén con nosotros todo el tiempo y hablarle a ese sector del país que parecería que los medios tradicionales olvidaron y son y por ahí estás Ayuya, Hiram Rivera, saludos Hiram y esto es para ti. El centro de nuestro país, el oeste, el este, el norte, el sur que también existe se merecen no solamente los contenidos periodísticos de calidad, sino que conversemos con ellos para saber lo que está pasando allá y nosotros poder traer un contenido que ellos puedan manejar y disfrutar y crecer como nosotros queremos crecer también. Así que por eso es tan importante que entiendan que esta mañana no podíamos salirnos de nuestra transmisión y quería dejarlo claro, así que está el programa ahí a las 1 y 15 lo pudimos pasar porque obviamente estábamos grabando y se enteraron de lo que teníamos esta mañana y compartimos nuestro análisis con la colega periodista Carla Cristina Dávila del Valle porque Carla y yo nos pasó exactamente lo mismo cuando, y a mí, perdón, cuando escuchamos la eh, la información empezaron a levantarnos banderas y la primera bandera que a mí me levantó fue de quién es la, esta dirección que tiene la corporación de R Consulting, Consulting Corporation. Eh, ¿De quién es? Esta corporación tiene una dirección. Y esa dirección aparece, hay dos corporaciones a nombre de diferentes personas pero con la misma dirección. Así es que ahí empezamos a buscar lo que nos parecía y este, este, esta foto que van a ver ahora es importante que la vean porque no la traje esta mañana, así que quisiera que pudieran aquilatar cómo es que los, docu los documentos públicos hablan por sí solos. Y estamos hablando de esta información que sale precisamente del documento oficial digital a nombre de la misma dirección, ¿qué es lo que ubica en esa dirección? Porque es importante, yo decía esta mañana que Whitefish tenía dos empleados y una caseta o un cubicujo, como le dirían en country, allí en Montana. Pues lo que ocurre... Igualmente, con esta dirección, es precisamente que lo que hay en esa dirección es una finca, poco más de cinco cuerdas, a nombre, nada más y nada menos que de una mujer de nombre, lo que está en el crimen importante. Elena Mellado de Hunter. Obviamente cuando yo vi el de Hunter, me imaginé que estábamos hablando de una mujer de una generación que utilizaban el apellido de su esposo como parte de su apellido, siempre con el D. Así es que en efecto, yo no solamente encontré quién es Elena Mellado de Hunter que es nada más y nada menos que la hija de Ramón Mellado Parsons, quien fuera secretario del Departamento de Educación de la Administración Luisa Ferré y además decano de Administración bajo la incumbencia de Jaime Benítez en la Universidad de Puerto Rico. Exacto, no, Elena es la esposa de Robert Hunter, Carmen que es el padre del doctor Hunter, que es el oncólogo de Bayamón. En efecto, ese es el tracto real de la persona dueña de esa finca que Mayra González Morales colocó como la dirección de esa corporación que inscribió en el Departamento de Estado el 22 de mayo del 2019. Es en el barrio Cacao de Carolina. Y aquí vamos a un segundo documento que es súper importante que lo tengan. ¿Por qué? Porque yo decía que una de las áreas más importantes de nuestro trabajo periodístico es colocar en el espectro público, la información documental que tenemos relacionada a la, a la investigación que estamos haciendo. Ahí está, número de catastro, rústica, barrio cacao de Carolina, solar cabida. Ahí está la información. Entonces, después que salimos de determinar que en efecto esa dirección, Corresponde a una finca. Oiga, lo único que hay en esa finca es mucho pasto. Eh, además, en un momento dado parece que la trataron de eh, vender y limpiaron, porque ahí está. Hay 12 fotos. 12 fotos. En las, eh, en las redes relacionadas a esto. A esta finca. Pues, no ha pasado... O sea, no hay nada ahí. ¿Por qué Mayra, eh, Mayra I. González Morales inscribió esta corporación, D.R. Consulting Corporation, a nombre de una propiedad que está a nombre de una persona que no vive en Puerto Rico? Y esto es lo nuevo que traigo a esta hora, hace por lo menos 25 años. O sea, esta persona, a nombre de quién está esa propiedad, cuyo, cuya dirección se utiliza para inscribir esta corporación, no está en Puerto Rico en ningún sitio. O sea, vamos a empezar por ahí. Lo de los periodistas de Bonita Investiga, muy pocos colegas lo hacen, el país a ciega. Gracias, Luis Burgo, por eso. Te felicito por tu anás, análisis. Aprendan troles, esto sí es periodismo. Entonces, cuando salimos de descubrir, caramba, pero ¿y dónde, dónde está Doña Elena? Doña Elena no solamente es hija de Ramón Mellado Parsons, fue una persona que en Puerto Rico trabajó activamente, incluso tiene libros publicados. Doña Elena no está en Puerto Rico y utilizan la dirección, pero no solamente. Para esa corporación, hay otras corporaciones, por lo menos dos, que es parte de la investigación que continúa. Entonces, ponlo en la nevera: esta investigación, la información que nosotros tenemos y pudimos recopilar hoy de por lo menos dos fuentes diferentes, está en manos de las autoridades federales hace rato. Yo hablé con una persona que me dice que no necesariamente las autoridades federales fueron a buscar esta información que nosotros estamos dando de quién es la dueña de registrar de esta propiedad, etcétera. Y vuelvo y repito, son documentos públicos de la del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, C.R.I.M. y fuimos a la bitácora de donde está inscrita esa finca en el registro, de, el registro de Carolina. O sea, estamos hablando de documentos públicos, por eso podemos hablar con la certeza que estamos hablando. Y es que si no tuviéramos la, la información, la certeza, no lo traeríamos ante ustedes. Y entonces, José Pepe Mercado Cruz dice, son PNP desde Ferre, sí, es una familia estadista, eh, y ahí definitivamente Ramón Mellado Parsons lo era. Eh, y yo creo que e esa es eso es lo interesante aun cuando aparentemente y yo creo o sea, yo creo me convencí de que no hay ninguna relación que nosotros podamos establecer hasta el momento entre esa Mayraí González Morales y la familia eh, Gonzá eh, Mellado González. No hay. Pero Qué interesante, y aquí es donde se pone los huevos a peseta. Qué interesante que hayan escogido una dirección, a saber cuántas veces han utilizado esa dirección para abrir corporaciones, porque por lo menos hay dos. Eh, y coinciden, ¿verdad? Uno de los apellidos. Pero a tomates no huele, como dice Sonia Rueda. Nada que ver entre esa familia, la relación de esa familia con... Esta Mayra González Morales, que es un enigma. Hasta este momento que estamos hablando, nadie, mire que yo he tocado puertas, mire que yo he llamado a gente, mire que yo le he preguntado por ella y por otra persona más. Nada. Bueno, <coughs> la información es que las autoridades federales llegan a todo esto bien temprano en el año 2020. Y aquí es donde yo siempre digo <coughs> que tenemos que estar bien claro de cuáles son las posibilidades de que todas estas investigaciones se crucen y que todos los tractos que se dan a nivel público, cuando nosotros vemos, nosotros vemos investigaciones como la de Sixto George. Primero, bien temprano en el 2019, la de Julia Kelleher. Más tarde en el 2019 igual lo todo lo que acontece alrededor de las nuevas acusaciones contra Julia Kelleher. Cuando está metido todo lo que hemos dicho que se centra en Ciudadela y por eso también tenemos que traer el contexto de quiénes son los que se van a trabajar con Ciudadela y cómo transcurre el escenario público. Entonces, ¿por qué yo digo que la confirmación, además de tener buenas fuentes que hablan y dicen lo correcto, es que las autoridades federales están investigando? Porque fíjense, yo llamo... Al contralor electoral, porque es la persona, Walter Vélez, que hace el descubrimiento a través de un informe. ¿Verdad? Hay un informe que los partidos políticos y toda organización política que se rija bajo la ley de financiamiento de, eh, electoral. Tienen que hacer unos informes y es el contralor electoral quien los audita, quien recibe la información. Fue una conversación eh, muy profesional la que tuve con el, eh, el contralor electoral. Le hice la pregunta específica de cómo es que ellos manejan estas informaciones, pero obviamente cuando llegamos al nitty-gritty de lo que yo... Quiero saber en materia, eh, ¿verdad? Que lo descubra. No puede hablar y me envía unas expresiones que yo creo que son bien elocuentes. Y vuelvo, como estoy sola por la tarde, ustedes saben que a veces se me complica, pero voy a buscarlas aquí eh, y quiero ponerlas en la pantalla porque me parece súper importante que... Vayamos directamente a estas expresiones, porque el Contralor Electoral no dice, pero a mi juicio dice mucho. Eh, y estoy en el proceso de hacer el, eh, la foto y. La voy a colocar en pantalla porque me parece importante. El contralor electoral me dice claramente que el procedimiento cuando ellos reciben información tiene unos auditores que reciben eh, toda la información y los informes de ingresos y gastos. Y desde ahí ellos empiezan a solicitar información, a hacer entrevistas, incluso, etcétera. O sea, ellos van sobre todo. Eh, fíjense que el contralor se protege y me dice claramente, según solicitado te remito mis expresiones. Y esto sobre un asunto que está en la en el fragor público desde ayer. Los datos financieros contenidos en los informes de ingresos y gastos que se radican ante la OCE son de carácter público, así como las querellas, determinaciones finales y resoluciones del Contralor Electoral. Sin embargo, la OCE se encuentra impedida de divulgar documentos producto del análisis de informes. O trabajo investigativo realizado por los auditores o abogados que laboran en esta dependencia. Vamos a empezar por ahí. Ya de plano me está diciendo el Contralor Electoral que hubo una indagación adicional. Aquí alguien se sentó y dijo: mm -mm, Espérate, esto huele a Peje Maruca. Se sentaron. Y así lo establecieron. Por eso es que él está impedido, porque ese análisis que hizo el contralor, sus auditores, sus abogados, no es materia de documento público. ¿Por qué? Y sigue el contralor. En términos generales, la OCE tiene el deber de revisar la información vertida. Ojo, de revisar la información vertida. Eh, llevar a cabo reuniones, indagaciones, entrevistas e imponer multas administrativas apenas de restitución en las instancias en que se detecten transgresiones administrativas a la ley sobre el financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico. Exacto. No me digas que no saque lo demás. La verdad que es que hoy es un día complejo. Entonces, el contralor me está diciendo, pues, pues sí, yo no solamente mi gente indagó. En efecto, no lo tomé y ahora tengo que hacerlo aparte. No solamente indagó, es que, y ahora es que viene lo interesante, es que si yo indago, si el contralor que soy yo está haciendo lo propio, eh, y cuando viene eso donde mí, en efecto, entendemos que hay un asunto que debe remitirse. Y esto es, yo creo que lo más importante que dijo el contralor electoral y que le agradezco que lo haya puesto por escrito. El contralor está bien claro, saben. El contralor está bien claro. Por tu parte, en aquellos casos en que se detectan posibles violaciones de ley, la OCE tiene el deber y así lo hace de compartir la información o evidencia disponible con las agencias estatales y federales, según aplique, para que inicien o continúen las investigaciones correspondientes sobre los asuntos bajo su jurisdicción. ¿Estamos claros? Yo creo que el Contralor Electoral me parece muy inteligente de su parte. No puede contestar la pregunta que le hice en varias ocasiones, de diferente manera, como aprendemos los periodistas que hay que hacer las preguntas, de si en efecto él refirió estos asuntos, pero está claro que están referidos. Obviamente nosotros por otras fuentes también confirmamos que están referidos, pero esta información por escrito que nos da el Contralor Electoral está claro. ¿Por qué levanta bandera? Yo le pedí la... La factura, yo quiero las dos facturas. La factura que produce un cheque de 90 mil dólares para cada una. Eso está ahí. Pero obviamente no me la puede entregar. ¿Por qué? Porque ese es el material y ese es el contenido que el Contralor Electoral le entregó a las autoridades federales sobre este asunto. ¿Por qué? Yo lo lamento por Domingo Emanueli. Que de hecho me iba a llamar hoy a las cinco y media. No me ha llamado. Esto no lo va a ver el Departamento de Justicia. Esto es un caso que tiene ante sí las autoridades federales. Y yo estoy clarísima. Clarísima. Que lo que está pasando aquí ahora mismo es que ayer alguien dijo... Vamos a ver si podemos salir de esto. Alguien dijo, ahí está la información y empiezan a moverla. ¿Y qué fue lo primero que pasó ayer cuando nos dimos cuenta que o se dieron cuenta que hay una información corriendo que ubica a la... Campaña política o el grupo ha llegado a la campaña política y recaudación de fondos de eh, Ricardo Roselló Nevares para el 2020. Que esto estaba corriendo ya públicamente. Que Ricardo Roselló Nevares salió a decir: Eso no es cierto. Y lo menos que dice es que. Para información del público general y empieza ahí a decir cómo fue que llegó eh, la contratación aludida. Está debidamente registrada en la oficina del Contralor Electoral, pero ese no es el problema. El problema no es ese. El Contralor no tiene problema con que ustedes le radicaron los documentos allí. El Contralor aparentemente tiene problemas con que ustedes hayan dado 180 mil dólares en servicios prestados. A una corporación que no tenía más de dos meses de creada. 22 de mayo, y ustedes empezaron a pagarle el 17 de, eh, de julio. Caupectate 500 con Pectobismol, dice dice Marie, dice eh, Mac Scott a Mariel. Saludos, Mariel, Yanni Moreno, Pier, Pierluisi Luis y está mudito. Vamos a eso. Yo voy a hacer un comentario, pero mañana con Brenda Reyes Tomasini ese va a ser uno de los temas principales porque hay que hablar. ¿Cómo se distancia Pedro Pierluisi, ex comisionado residente de Luis Fortuño, ex secretario del Departamento de Justicia del Depart de Pedro Rosselló González, de la administración Pierluis, de la administración de Ricardo Rosselló y de todos estos asuntos? Yo me yo quiero saber. Y pipo por Washington, sí, porque él está en Washington. Es interesante. Se fue para Washington ayer. Velemos. Oh, me está llamando el secretario de Justicia. Vamos a hablar con él. Buenos, buenas tardes. Estamos al aire. Pueden, puede atendernos el secretario. Hola. Hola, saludos. Saludos, licenciado Emanuel. ¿Y cómo está usted? Bien, y usted, Carmen, ¿Y todo bien. Bueno, yo, yo a veces pienso que estoy bien, pero todos los días me sorprendo con algo nuevo, pero vamos. Bueno, <laughs> no, está... es que todos estamos así. Todos estamos, todos ahí, estamos no. así. Bueno, estamos en el aire, licenciado. Yo quería hablar de ustedes, con usted de algunos asuntos, pero por lo menos en este momento, lo más importante que está ocurriendo es esta información que surge desde ayer. Y que uh -huh. yo sé que usted tuvo algún conocimiento porque estuvo en el programa donde se habló de este asunto. Sí. Eh, yo quisiera preguntarle en principio: ¿algún funcionario de la Fiscalía Federal, del Negociado Federal de Investigaciones, ha hablado con el Departamento de Justicia sobre este caso? Bueno, la persona que, lo, lo que pasa es que la persona que puede. Con, eh, yo creo que sí ha habido unas conversaciones entre la Fiscalía Federal y la, y la directora de la Edición de Interés Pública pero no sé en qué extensión ni sobre qué particular, porque acuérdate que esa división de integridad pública, yo soy secretario de justicia, uh -huh. yo trato de tenerla, mantenerme ajeno a las investigaciones. Sí te puedo decir que hay una investigación que está corriendo eh, en relación a Sixto sí Hoy, que todo el mundo lo sabe, en la esfera federal, uh -huh. y habría que ver si esta prueba que ha, salido, que ha surgido nuevo está relacionada con esa, eh, con esa eh, investigación. O sea que usted... ¿No ha hablado con Stephen Mulder sobre este asunto? No, yo hablé con Stephen Mulder ayer, uh -huh. pero sobre este caso en particular okay. eh, no hay no Ok, sobre algún otro caso que esté pendiente, eh, licenciado, que nos pueda decir, pues mira, hablé con él sí sobre dos casos que hay pendientes de corrupción. ¿Hablaron sobre casos de corrupción? Nuestra, nuestra conversación fue una conversación general de, de, una, de una mutua cooperación de qué se esperaba del departamento de justicia local, qué se esperaba, qué yo esperaba de la, de, de, la, de, la, de la fiscalía federal, o sea, pero en caso de, sobre casos de particulares no entramos en ningún caso en particular ni en detalle de los mismos. Ok, en términos de lo que usted me dice que es una distancia que usted pone con la División de Integridad Pública. Usted es el de, sí. usted es el secretario del departamento, porque usted no, no, se distancia. No, no definitivamente y por ejemplo, eh, ahora ahora eh, ahora mismo pues en, esto, en esta tarde me llegó una información o documento relacionado que me enviara a la, me envió a la persona de protadura y yo eso lo, se lo se lo envío a la directora de de, se lo a la directora de, de integridad pública, pero es que esto es algo más, o sea este es algo más que requiere más elaboración, más estudio para ver de qué se trata, si hay imputación de delito sobre una persona, si, es, si está subsumido en la investigación federal, o si hay que comenzar algún otro tipo de investigación, si procedería o no, todas esas cosas. Eso que lo determina es la división de, de integridad pública, no es este servidor. Es este y... Después pasa juicio sobre el informe y entonces se lo aprueba o no lo aprueba, pero eso es más, mucho más tarde. Claro, yo entiendo que usted no se sienta a hacer la investigación. Para eso están los, los fiscales del Departamento de Justicia que usted supervisa, pero obviamente, le pregunto, las investigaciones de esta naturaleza siempre llegan a la, al escritorio del secretario o secretaria. Cuando, está, cuando están culminadas. Claro, exacto, cuando están culminadas. Entonces, eh, ahí pueden haber delitos, le pregunto relacionados con la Ley Electoral de Puerto Rico. Pero es que yo, o sea, imagínese que eso esos son los documentos que me acaban de enviar esta tarde a mí por email, okay. que yo y lo he leído completo, yo se los se se le se los reenvié a la, licenciada, a la fiscal Wanda Casiano. entonces ella en la semana, en el término que ella tiene frente, los examinará para ver si entonces se, se hace algún tipo de acción, pero o sea, yo, okay. no, yo no puedo decirle responsablemente, yo no puedo hacerle, decir contestarle esa pregunta. Perfecto, ¿De que no? eh, perfecto. No, no eh, licenciado, eh, usted ha sido, yo le voy a hacer una pregunta eh, para que usted, no, no quiero, o sea, no, no lo voy a personalizar, ¿verdad? No, no lo voy no, a no, ubicar, no. no lo voy a ubicar en ninguna... Investigación, pero yo quisiera hacerle una pregunta para beneficio mío y de nuestros internautas y nuestra audiencia. ¿Cuál usted cree que puede ser eh, la intención de una persona crear corporaciones con direcciones que no le pertenecen a la corporación? O sea, que no están, la corporación no está ubicada en ese lugar. Mira, Carmen, yo en un momento de mi vida, cuando era analista, tú sabes que en muchas ocasiones tuvimos sí. la oportunidad de hablar, yo tuviese que contestar esa pregunta inmediatamente. Pero yo como secretario de justicia, y obviamente conociendo lo, lo que se está comentando, yo no puedo hacer ningún comentario porque en algún momento esa determinación podría llegar a mi escritorio de alguna forma o al departamento que lo dirige y no sería propio yo entrar en... Una, en dar unas opiniones en este momento. Ok. Eh, ¿Y qué ha pasado? Bueno, vamos a otro tema. Eh, el tema que le voy a tocar ahora tiene que ver con la administración del departamento. Ajá, Yo tengo ya. entendido que hay 45 fiscales que están ahora mismo en destaque en diferentes agencias. No, no, no son 45, son alrededor como de 25, 31 que están en este, okay. Están como en la procuraduría y cosas así, pero sí hay, hay destaques, hay destaques, este, pero no de ahora, llevaban tiempo de, de destaque anteriormente y, y está ahí. Eso precisamente se han limitado, o sea, en años anteriores había mucho más y se han limitado este, definitivamente, porque yo creo que eh, el Departamento de Justicia necesita que los fiscales estén trabajando en el Departamento de Justicia. Sí. Sí. Eh... De hecho, usted me dijo que uno de los problemas que tenía el departamento era la ausencia de personal y que usted iba a procurar que, que eso eh, se llenara. Bueno, tan es así, Carmen, que, que nosotros eh, ya conseguimos una partida de dos millones y pico de dólares y ya se, se, se están gestionando, o sea, ya se publicaron y se están entrevistando para llenar 27 plazas, o sea, 15 en la división de litigios generales del Departamento de Justicia dos en el procurador en un departamento o sea en, en una división sobre todo la editorial generales que fue la que radica, acaba de erradicar el pecho de la guagua y en una división como la o sea obviamente que este que aunque eh, el el, el ¿cómo llama? el, el procurador es, es una figura aparte nombrada por el gobernador pero que los, los funcionarios son los de justicia y en ese y en ese departamento pues se, se le asignaron 12, 12 abogados, se le van a asignar 12 abogados, porque se requiere mucho trabajo, porque eso es lo que radica las apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones, mm -hmm. o contesta las apelaciones en el Tribunal de Apelaciones, o en el Tribunal Supremo. O sea, hay que buscar talento, porque yo quiero que esto se convierta en el mejor bufete de Puerto Rico, el más grande, como fue en un momento dado. Eh, oiga, secretario, el, la legislatura de Puerto Rico, la delegación del Partido Nuevo Progresista, en las dos cámaras. Ah. Tiene eh, muchos fiscales. Yo le puedo decir que eh, Tomás Rivera Chats tiene dos funcionarios del Departamento de Justicia, una de ellas, una fiscal asignada a la fiscalía de distrito de Caguas, que no llegó a sentarse. Yo creo que no vio, bueno, no vio ni una querella porque inmediatamente la pidieron en destaque hacia el Senado. Esa persona fue antes ayudante de Tomás Rivera Chats en la legislatura de Puerto Rico, la nombran fiscal y regresa. ¿A usted le parece sí, pero, que eso es una buena...? Sí. ¿A usted Déjame le... explicarle, Carmen, lo siguiente: este, no, solamente, no solamente, es la delegación del PNP, es la delegación del partido independiente, eh, del partido popular democrático también. Bueno, este, yo sé que Yamil y, yo sé que Juárez también no, no, está no, no, en la no, cámara. No, no, y, hay, no, y, hay, y hay otras personas más que. Ah no, que, sí, eh, estoy clara. Eh, lo que pasa es más, que, lo que pasa, lo que pasa, es lo siguiente. Ajá. Lo que pasa es que por eh, y sobre ese particular que... Entonces, ¿qué pasa? Cuando los destaques son solicitados por fortaleza o por la legislatura, hay una gran diferencia en la medida que se dan. Entonces, a menos que no sea una situación que, que sea de precariedad para el departamento, que no existe la precariedad, pues uno eh, trata de, eh, tirando aquí y recortando aquí, pues dar aquellos descartes que sean indispensables, ¿me entiendes? Luego de que eso pasa por el crisol de la jefa de, la, de los fiscales y luego pasa por nuestro escritorio pero sí eh, lo ideal lo ideal sería obviamente que contáramos con los fiscales necesarios por eso es que estamos solicitando eh, unos fondos mayores que para eso el señor gobernador de Puerto Rico está reclamando este que se le apruebe al departamento de, de justicia un aumento de 17 millones de dólares que con eso obviamente nos sobrarían fiscales y nos sobrarían abogados o sea, secretario Dígame. ¿Cuándo el Departamento de Justicia va a tener deferencia con el pueblo de Puerto Rico que está pidiendo justicia hace mucho tiempo con relación a tantos asuntos, entre ellos los cotidianos, bueno, los que pasan? O sea, usted gente, me dice que hay deferencia con Fortaleza, con la rama bueno, legislativa, pues, que son políticos finalmente, ¿verdad? Usted y pues, yo. Yo le, a, yo, le, pues, yo le voy a contestar esa pregunta inmediatamente. Ayer, ayer, apenas yo llevaba dos meses. Llevo dos meses en el Departamento de Justicia como secretario. Yo radiqué una demanda contra la Corporación Texas Almorin Corporation que había estado durmiendo, o sea, esa declaración tres, eh, tres años. Segundo, nosotros tenemos la deferencia y tenemos la obligación de informar al pueblo, como lo hemos hecho, de cua que cada vez que vamos a, a, a someter una información relacionado con la, con la asignación o la asignación de un Fei. Eh, estamos trabajando en todo momento en reclamaciones, estamos este, eh, ¿cómo se llama? Eh, procesando casos criminales, asesinatos, todo eso y, la, y y lo más importante y es lo que, que yo creo que este secretario ha hecho es que ha contado con el pueblo puertorriqueño en todo momento porque no hay no hay nada por ejemplo, que no so, que esté surgiendo en términos de procesamiento este o de reclamaciones que se están haciendo en el departamento, que no se le haya manifestado al pueblo a través de comunicado de prensa o a través de conferencia de prensa. Yo creo que eh, esto es una tarea que, hay que, que tenemos que seguir hacia adelante, probablemente aumentarla para que el pueblo tenga conocimiento. Pero sí, hay que, hay, que, hay que tener la diferencia. La primera diferencia es con el pueblo puertorriqueño. Usted lo ha dicho muy correctamente. Y a usted le parece que una demanda de cobro es lo que el pueblo estaba esperando y no la, la adjudicación de responsabilidades en las personas que obligaron 224 mil dólares y al día de hoy le dieron el dinero a la corporación y todavía no se sabe dónde está la guagua. Y hay como... 15 personas, yo le puedo nombrar por lo menos cuatro. A Secretaria bueno, bueno. de Justicia desde la Gobernadora Sucesoral, Wanda Vázquez Garcet. Inés Carau también Secretaria del Departamento de Justicia. Eh, el ex eh, Secretario de Seguridad Pública, Pesquera. El ex Secretario de Seguridad Pública, eh, Pedro Janer. El alegado asesor de la fortaleza, que fue quien llamó a Seguridad Pública para que compraran la guagua. Y a dos años el pueblo de Puerto Rico no tiene certeza de que estas personas van a ser procesadas por negligencia criminal. Bueno, entonces vamos, vamos a dividir esa pregunta y vamos a, a, a seccionarla. Vuelvo y repito, yo llegué al Departamento de Justicia en enero 4. Ese referido me llegó a mí por la Administración de Servicios Generales enero 26 o 27 al mes. Y unos días ya estaba radicando la demanda. La demanda es una causa de acción civil y, se también, y también se refirió para investigación en el área criminal. En integridad pública. A, al, óyame bien, sí, al usted investigar y leer detenidamente la demanda, de ahí surgen sobre 50 instancias en que los funcionarios del gobierno hicieron gestiones para recobrar la guagua o para que la guagua se entregara con nombres y apellidos. No es personas que se dieran que le faltó con nombres y apellidos. Entonces, ¿qué pasa? Uh, eh, si hubiera algún tipo de responsabilidad en algún momento y así lo determinara determinada eh, integridad pública, entonces se tomará acción. Pero qué pasa? Yo no podía detener la reclamación civil este, en lo que termine una investigación criminal que puede tomar mucho tiempo. Así que yo decidí. E adelantar la investigación civil, o sea, la, la reclamación civil, y paralelamente seguir corriendo la investigación civil. La investigación criminal. Pero, pero le voy a decir una cosa, Carmen Enid, esto simplemente, con usted la le demanda, se da cuenta que no es un caso de la región de, de la banda, no es un caso que da que ver con incumplimiento ni edad particular de, de, de los funcionarios que usted ha mencionado. Se trata de un caso donde esa compañía trató de timar al gobierno de Puerto Rico. Oiga, eh, secretario, y con esto termino. Si usted me dice a mí que hay una compañía de Texas que tima al gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico no sirve. No. Y los 50 y lo, Perdóneme, 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 pero usted sabe lo que son 224 mil dólares. Tres años, dos a tres años. Y ni siquiera la Contralora de Puerto Rico que tiene poder en ley, y eso usted lo sabe, fue a pedir este dinero y usted me dice a mí que eso no es negligencia bueno pues entonces usted me tiene, me tiene que corregir esa expresión y tiene que decirme que este secreto de justicia lo ha hecho hizo lo que tenía que hacer bueno yo yo realmente yo realmente le estoy estoy reaccionando no pero, pero, pero como, como usted está diciendo aquí como usted está diciendo esas expresiones y yo en dos meses he hecho lo que usted dice que había que hacer debo partir de la premisa que yo estoy haciendo. bueno yo lo que lo que pasa esto. es que usted lo que pasa es que usted me está dando hasta cierto punto una defensa en las 27 páginas de esa demanda me está diciendo no esto no es un problema de negligencia esto es un problema de que alguien trató de timar entonces de incumplimiento de contrato entonces qué pasa pues, incumplimiento por... de contrato pero yo insisto en la pregunta cómo sí, es sí, posible sí, que ninguno de los 50 que usted dice que están listados ahí haya sido negligente para buscar el dinero del pueblo en un pueblo no, pero, que está quebrado mire, con 77 mire, mire, mil millones Carmen, de deuda. Carmen Enid le hace el... No, no, la he leído y le, ha, le he dado detallado. para atrás y para adelante. Probablemente, mire, probablemente, probablemente se pudiera arguir de que no, que, que no se hizo en un tiempo más pronto, no se, no se hizo más, eh, de una forma se, 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 se prontamente, pero... El término prescriptivo no hay ningún problema con eso, se está, se ha erradicado el tiempo. Y yo lo más que le puedo decir es yo le puedo responder por mí. Y yo le respondo en el sentido de que yo al mes de que se me erradicaron, se me llevó, me enviaron ese referido, hice dos cosas. Lo referí para la integridad pública e inmediatamente levanté toda la evidencia en Hacienda y en la administración de servicios generales, redactamos la demanda y la presentamos ayer lunes, o sea, y eso es lo que yo hice y y, con, y cumpliendo con mi con mi deber hacia el pueblo puertorriqueño para evitar este que se que se cometan injusticia y y lograr que se devuelva un dinero que se le quitó indebidamente al país. Eh, secretario, gracias siempre y, por contestar y usted sabe que aquí eh, Puede venir y hablamos y... y esta... Ah, yo lo sé, y yo, lo, yo lo sé y le voy a decir una cosa, quiero que sepa que usted tiene mi respeto y mi admiración porque usted y yo no nos conocemos de ahora, nos conocemos de hace tiempo y siempre... Hace eh, muchos años. Usted para mí ha sido una, una periodista especial y, de, y goza de todo mi respeto. Muchas gracias, muchas gracias, secretario, y seguiremos hablando sobre esta y otras Igual, investigaciones. Gracias por contestarnos gra siempre. Gracias, gracias. Bueno. Eh, yo... No tengo mucho más que decir. Ustedes escucharon la entrevista. Yo quería dejarlos también con, con, un, con una buena noticia. Eh, pero quizás voy a leer eh, lo que ustedes estaban, estaban comentando. La verdad es que es que una hace esas, estas entrevistas y como no había, yo pensaba que no me iban a llamar, no había sacado la foto. Eh, del secretario, pero bueno, ahí está. Eh, yo creo que lo más terrible de todo es que tengamos que insistir en que el pueblo se va a creer eh, el hecho de que aquí no hay un solo ciudadano funcionario público responsable ni negligente eh, entre 50. Que supuestamente fueron hasta Texas, porque parte de las alegaciones es que fueron a Texas a ver el taller, eh, mejor no nos lo dejas en voz alta. Eh, dice Sonia Rueda. Que vayan presos todos esos corruptos. Pero lo más terrible es pensar que no hay una investigación criminal hoy. Y el secretario ha dicho que está encaminada. Vamos a ver y vamos a esperar a ver lo que dice. Pero yo quiero terminar, porque ya me tengo que ir, con eh, una buena noticia después de todo, y es que el secretario del Departamento de Salud nombró ayer a Jonaica Plaza Santiago, los mío, la epidemióloga que había dicho Fabiola. López Cruz, que había que dejar allí en el sistema de rastreo municipal. La acaban de nombrar como directora de ese eh, sistema y ustedes saben que fue súper, súper difícil que entendieran en la fortaleza y en el departamento de salud que estas son las jóvenes que se comieron los niños crudos y las niñas crudas cuando crearon este sistema. ¿Cuál es el único problema que ellas tienen según los PNPs del Corazón del Rollo allí en el Departamento de Salud, que son, que vienen de municipios populares, como el de Jayuya y el de Villalba? Wanda Conde dice, Carmen, Enid, yo quiero tu t-shirt. Ah, caramba. Voy a ver dónde las hacen y vamos, nosotros estamos en proceso de organizarnos y no solamente es la camiseta de eh, Bonita Radio, son otros otros eh, asuntos y ya ustedes verán que las vamos a tener. Vamos a ver si la consigo y si la consigo las vendemos también aquí en Bonita. Margarita López dice, la compañía que tiene ese contrato será culpable solo si participa en encubrimiento de quién y cómo se, esa compra se dio. Los responsables de esa, de esa compra comienzan con Ricardo Rosselló. Y es así. Eh, no estoy... Excelente noticia para cerrar la tarde. Gracias. Yo creo que yo dije todo lo que quería decir y nuevo. Sobre todo lo que trajimos, sí, lo dije todo. Lo que trajimos con relación a la investigación federal. Quizás lo último que debería decir con relación al caso que hoy nos ocupa, que es nada más y nada menos que eh, la posibilidad de... Que hayan próximamente arrestos relacionados con estas transacciones, es que no terminamos, no terminamos en eh, Puerto Rico de sentir y de recibir información pública que viene de una administración, Ricardo Rosellón Evarez, Juan vázquez Garcet, que estuvo plagada de corrupción y de negligencia y de irregularidades desde el día 1. No terminamos. Sixto George fue arrestado a finales de enero y ya vemos como hay una segunda investigación que no está relacionada del todo porque recordemos que aquello era un intento de soborno y una petición. Eh, de dinero para acallar todo lo que estaba ocurriendo con el Telegram chat y que esta nueva eh, dirección, esta eh, información tiene que ver con esa corporación que se creó de la noche a la mañana y que recibió 180 mil dólares de manos de esa, eh, ese fondo de campaña que son los donativos que tenía Ricardo Roselló Nevares hasta el momento. Y aquí sí tengo que decir algo que no se me puede olvidar, porque ponlo en la nevera. Aquí tenemos a Ricardo Rosellón Nevares y a su lado, la última foto que aparentemente colocó este joven Javier Oyola Alemañi como tesorero de eh, la campaña de Ricardo Rosellón Nevares. Fue el tercer tesorero que tuvo esa campaña Este joven murió el 24 de abril del 2020 en medio de la pandemia. Aparentemente confirmé esta tarde que fue un ataque al corazón. Este joven fue tesorero de esa campaña, fue el que liquidó incluso ese eh, comité de Ricardo Rosellón Nevares en términos de la finanza porque era el tesorero de esa campaña y con quien Walter Vélez contralor electoral tu, estuvo todo el tiempo en contacto porque era el tesorero y era la persona que tenía que manejar todos los señalamientos que le hizo el contralor electoral que como ustedes saben tuvieron que devolver mucho dinero porque se encontraron donativos en exceso, etc. Ese joven muere el 24 de abril, abril del 2020, después, no sé cuánto tiempo después, porque las fuentes ahí paran, porque parece que es más serio de lo que pensamos, después que hubiera recibido la visita de las autoridades federales. Así es que esto, esto no es tan sencillo como pinta. Y ahí donde hay que buscar los demás, porque ahí habían los demás, ahí había más gente. Y de, de ahí yo creo que es que sale que Ricardo Roselló Nevares y Beatriz Arrizaga estén hoy con una defensa increíble de que todo lo que se dice es difamación, de que eso no es cierto, de que todo está bajo la ley. Tan rápido como que el programa de anoche se acabó a las 7 o a las 8 y a las 8 y 15 ya estaban las informaciones. La defensa de Ricardo Roseño Nevare. ¿Están preparándonos para algo que viene? No sabemos. Eso huele mal, dice doctora Minerva Quiñones, definitivamente. ¿Estaría en altos niveles de ansiedad? Bueno, yo creo que es fuerte. Se muere cualquiera del corazón, dice Guía Guiar. Eh, Ley Rico, dice Robert Baldwin. Robert Baldwin, saludos. Bueno, yo me tengo que ir, ya es hora, ¿verdad? Ya es hora. Mañana es otro día, mañana es miércoles, a las 11 de la mañana tenemos esto, es lo último. Yo voy a seguir investigando, a ver hasta dónde llegamos, lo que podamos sacar con relación a este asunto. Créanme, no está fácil. Recuerden, estamos en net allí usted puede donar. A nuestro proyecto periodístico, PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. Fundación Periodismo 21 en el área de negocio, porque es una fundación sin fines de lucro y allí la encuentra. PMB 284 para enviar cheques o giros postales. A nombre de la Fundación, PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico. 00919-4000. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, incluida Twitter. Y vayan, como siempre, a iBox, iTunes y Spotify. Y allí están todos nuestros eh, contenidos en podcast. Y están subiendo como la espuma. Y le agradezco eso a todos los que nos apoyan. Y siempre vayan a. Eh, Vega Alta Coop, abras una cuenta, compre un carro, llame a Vega Alta Coop y si tienen problemas nos mandan una, informa una un mensaje, pero no van a tener problemas porque allí funcionan, mire, a las millas. Y bien personalizado que es el trato a los consumidores. Vega Alta Coop, la cooperativa de Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Vamos a tomarnos un café cuando puedan. En estos días he estado agitado y no he podido ir, pero lo hacemos. No se olviden, siempre estén con nosotros a través de todas nuestras plataformas, compartan, compartan, compartan. Esto sigue, mañana es otro día con Brenda Reyes Tomasini, que promete estar bien interesante, porque Brenda siempre tiene no solamente el último análisis de lo que ha pasado, sino las consideraciones teóricas de todo este asunto de estrategia de comunicación, comunicación estratégica. Nos vemos mañana a las 11, en esto es lo último. Éxito, que descansen.